¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Karen Dolce y estamos en el red carpet de la primera eliminatoria del Be Live A&R patrocinado por Bacardi. En esta noche van a tocar las cuatro bandas del DF y bueno, chequen lo que pasó a continuación en la gendarmería. Hoy nos encontramos en la primera eliminatoria y los invitamos a que continúen participando, porque todavía aquí no termina esto. Rockstar te muestra cómo la creatividad da el talento, no el exceso. No exijas tanto. He estado siguiendo el evento y la verdad se me hace de muy alta calidad. Es un evento padrísimo y además están apoyando muchas bandas. Es un concurso muy interesante, diferente a lo acostumbrado. Es emocionante además ver que todos están discutiéndose el lugar del único ganador, ¿no? ¿Cuál es la rola preferida de Mitsu? La de Gravedad. ¿Cuál es el favorito? Pop Delivery. Lipstick. Lipstick todos. Este es mi look para el soundcheck. Siempre me he visto así. Hijo de mami, es Fresa el chavo. Ay, pero entonces estamos viendo a ver si le traen una camisa decente para poder rockear. Para rockear en el escenario como siempre lo hacemos y mucha suerte a las otras bandas. Todos los que estamos aquí ya somos ganadores porque es una super plataforma para que mucha gente nos vea y tenga acceso a nuestra música. Claro que vamos a ganar, entonces todavía va a estar más chingón. Nos sentimos emocionados. Nos sentimos contentos también, es el momento cúspide. Es un honor cerrar esta noche y la verdad es que buenas bandas, ¿eh? Ventilades. Gracias por esta oportunidad, hemos gozado como no tienen idea. Todo, en este momento es todo por el todo, señores. Es el momento al que queríamos llegar. Es como la hora de demostrar de qué estamos hechos. Una de las noches más importantes de nuestras vidas. Hay nervios. Subirse a un escenario donde pues la calidad está presente. Porque ya pudimos saludarnos, cotorrearnos y ya se creó como que la vibra de estamos todos en el mismo barco y vamos a chingar. Aquí estamos muy emocionados y pues esperamos con todo nuestro corazón que quedemos. La verdad es que le hemos pasado increíble. Creo que la banda que está a cargo de este evento trae toda la vibra, toda la actitud para hacer que las bandas aprovechen este tipo de herramientas como la filmación, la producción, para que la gente nos conozca, y eso se los agradecemos muchísimo. ¿Cómo se siente con la gente? ¡Poca madre! No esperábamos tanta gente, la neta. Vinieron fans, amigos y familia. Vino Rayleigh, que me dio mucho gusto y es un honor que esté acá con nosotros. Creímos que este concurso nos iba tal vez a dar a conocer a un público que todavía no nos conoce y eso es por eso porque lo que nos metimos. Todo concurso es complicado, ¿no? Porque uno no sabe lo que están buscando, entonces nada, es mostrarse auténtico y brindar todo, que siempre cosas buenas salen. De verdad me llena el alma y me siento realizado. Es para lo que estoy allá arriba y para los que toco. Ha sido una gran oportunidad, aparte de todos los medios que vinieron, ¿eh? Pero increíble, estuvo súper chido. Nos hubiera gustado estar más tiempo, pero bueno, estuvo increíble. Para eso es esto, de esto queremos vivir, esto es lo que nos llena, el público es lo que nos llena. Hay que seguir haciendo lo que creo que sabemos hacer mejor y esta es una gran oportunidad, la que está dando Bacardi. Muchísimo éxito. Gracias por todo el apoyo a la banda, de veras. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Las bandas se rifaron en el escenario. Nos fue increíble esta noche y si quieren checar más de lo que pasó, se pueden meter al Bacardi.
theexperience.com.mx. Yo soy Karen Dolz y recuerden, la creatividad la da el talento, no el exceso.